Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo en este martes ya 19 de julio de 2016, un martes caluroso donde los haya, con esa ola de calor que ha venido de repente y que se va a quedar por lo menos hasta el jueves. Una ola de calor pues que ha hecho que estemos en alerta naranja, nada menos que, como ustedes saben, las cinco provincias prácticamente de Castilla-La Mancha. En fin, vamos a aguantar este calor como se pueda, sobre todo pues bebiendo líquido, como recomiendan las autoridades sanitarias, evitando ejercicio en las horas de más calor y procurando pues estar en casita y a la sombra el mayor tiempo posible y refrescándose todo lo que uno pueda. Pero nuestro braserillo, que con esta ola de calor, imagínense ustedes ya cómo nos ponemos aquí, pues sigue en marcha en esta penúltimo programa ya de esta temporada. En un programa en el que, como siempre, pues vamos a analizar toda la actualidad, no toda, alguna, de lo que ha sucedido en la última semana, en los últimos 7 días, desde el pasado martes hasta hoy. Y la verdad es que, madre mía, la que se ha liado, se ha podido liar, o lo que ha pasado a lo largo de los últimos 7 días. En clave nacional, bueno, pues hablar de que parece que va a arrancar, o por lo menos ya así ha sido, la 12ª legislatura. Hoy en el Congreso de los Diputados tenía lugar el nombramiento de los representantes de la mesa de las Cortes y también el nombre de la que va a ser presidenta del Parlamento, si empieza la legislatura y acaba, durante los próximos 4 años. Ana Pastor, del Partido Popular, era elegida con el apoyo de Ciudadanos en la votación que ha tenido, votación secreta, a lo largo de esta mañana en las Cortes. De ello vamos a hablar, y vamos a hablar de qué es lo que puede pasar a partir de este momento, si va a ser posible el que se pueda formar un gobierno, si Rajoy va a tener el apoyo suficiente, o incluso ya se empieza a hablar de la posibilidad de que Pedro Sánchez, si Rajoy no lo consigue, pueda volver a intentarlo. Pero mientras esto pasa en España, que estamos un poco pues pendientes de lo que puede suceder con el futuro del gobierno, esta semana teníamos la desgracia de conocer el terrible atentado y el trágico atentado que tuvo lugar en la localidad francesa de Niza, con esa persona que se metió por un paseo mientras estaban celebrando el 14 de julio y mató nada menos que a 85 personas, con un resultado de más de 200 heridos y algunos que todavía están en situación crítica y muy grave, entre ellos niños. Bueno, pues ya ha habido críticas al gobierno. Hasta ahora, cada vez que había un atentado en Francia, todos los partidos políticos estaban al unísono contra el terrorismo, pero en este caso ya en Niza han empezado a surgir voces discordantes de lo que ha sucedido, de que no había seguridad suficiente y de que a lo mejor pues se podía haber de alguna manera evitado. Yo soy de los que piensan que ante este tipo de terrorismo es muy difícil el intentar prevenirlo, y más aún viendo que estas personas pues no tienen ninguna moral y, por supuesto, ningún cortapisas a la hora de atentar y de matar a seres humanos. En fin, hablaremos de ello. Y también, al día siguiente, poco más habían pasado unas horas de este terrible atentado, y en Turquía hubo un golpe de Estado, o por lo menos un intento, que la verdad duró pocas horas, porque Erdogan mandó a sus simpatizantes a que tomaran las calles, así lo hicieron, y prácticamente pues en pocas horas quedó diluido. Ahora viene la segunda. Parece ser que ya van cerca de más de 20.000 personas públicas, trabajadores públicos detenidos, entre ellos soldados, que se suponía que obedecían órdenes. Se habla de restaurar la pena de muerte y, bueno, pues poco más que se está haciendo una limpieza vamos, un poco quizá exagerada, o por lo menos así lo piensan tanto la Unión Europea como Estados Unidos, de que Erdogan pues está aprovechando el intento de golpe de Estado para quitarse de encima algunas personas molestas más que, digamos, pues golpistas. Pero bueno, de ello también vamos a hablar. Y por último, nos quedamos aquí en casa al final del programa para hablar de una propuesta que Podemos ha presentado en las Cortes de Castilla-La Mancha
con el fin de que los profesores interinos, a partir de 2017, no se queden en el mes de julio en el paro y sin cobrar. Es decir, lo que pretende esta propuesta es que esos profesores interinos de educación pues también cobren en el mes de julio y sigan contratados por la Administración Regional. De todo ello vamos a hablar con José Luis Gascón. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Con Carolina Agudo, del Partido Popular. Buenas noches, Carolina. Buenas noches. Enhorabuena, de 5 meses. Muchísimas gracias. Una alegría, por lo menos en el plató. La verdad que sí. Lo que hemos contado. También contamos esta noche con Diego Mejías, de Unidos Podemos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Está Santiago Vera, del Partido Socialista. Buenas, buenas noches. Y Javier Semprún, periodista. Buenas noches, Javier. Sí, buenas noches. Bien, empezamos con la 12ª legislatura antes de entrar con temas más tristes o más preocupantes también. Segunda, 12ª legislatura, hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha ha arrancado, en las Cortes Generales ha arrancado, ya me venía yo a nuestra región. ¿Cuál es la valoración que haces, Javier, sobre lo que ha ocurrido hoy en el Congreso? Pues primero que hay un principio de pacto o de acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular más allá del me abstengo o no me abstengo. Hay ya un resultado claro, además con condicionamientos que se han visto, es decir, apoyo a tu presidenta, este no, este sí, no a Cospedal, no al otro, es decir, han hablado y llegan a acuerdos, que es algo que en la pasada legislatura se ha hecho mucho en falta, sobre todo por parte del Partido Popular. Se habla y se llega a acuerdos. Otra cosa es que nos gusten los acuerdos a los que se llegan o que haya otro tipo de acuerdos, pero no está mal que por fin los ciudadanos veamos que se puede llegar a acuerdos en esta legislatura, y da la sensación de que estamos ante el principio del gran acuerdo que se va a dar al final, que ese Ciudadanos va a apoyar por activa o por pasiva el gobierno del Partido Popular y posiblemente los nacionalistas se abstengan y el Partido Socialista pueda mantener su no a Mariano Rajoy. Es lo que da a entender lo que ha pasado esta mañana en el Congreso. José Luis. Bueno, efectivamente parece ser que ya no estamos como en la anterior legislatura fallida y que efectivamente pues se están llegando a acuerdos. Acuerdos muy condicionados, pero al final son acuerdos. Y que de aquí pues puede salir lo que hemos dicho en las urnas todos los españoles. Queremos un cambio, pero no queremos una ruptura. Cambio es pues que las mayorías esas absolutas y el bipartidismo pase un poquito a segundo término, no como hasta ahora, que era nada más existía un bipartidismo a lo bestia. Y a partir de ahí que eche a andar la legislatura con los cambios correspondientes que haya que hacer, sobre todo, que es lo que piden los partidos políticos, parece ser, pues en algunos artículos de la Constitución, que ya en anteriores legislaturas se hubo, en el 135, sabemos que se puso el PSOE y el PP de acuerdo y lo cambiaron por motivos todos sabidos de trabajo y demás, de economía. Entonces, puede ser un buen principio el acuerdo entre Ciudadanos y el PP, y espero que el PSOE tenga la suficiente cabeza y la suficiente responsabilidad que le piden sus votantes, sus cada vez menos votantes, por desgracia, porque no están muy de acuerdo con las políticas que se han debido seguir. Y si quieren ser otra vez lo que han sido, pues deben pactar y deben ayudar a que España sea gobernable. Bien, bueno, vamos a conocer la opinión de los partidos políticos. Partido Popular, en este caso, tanto en el Senado como en el Congreso, presidente del Partido Popular. ¿Cuál es la valoración que desde Castilla-La Mancha se hace de lo que ha sucedido hoy? En este inicio de legislatura. Pues nada, hoy comienza una nueva legislatura y comienza, entendemos que muy bien, ¿no? Porque comienza con un acuerdo que es muy positivo. Solamente hay que ver la mesa del Congreso, por ponerlo de ejemplo, la pluralidad de esa mesa y cómo tanto el Congreso como el Senado van a estar presididos. Hoy ya están presididos por los candidatos que ha presentado el partido que ganó las elecciones el pasado 26 de junio, que fue el Partido Popular. Creo que esta legislatura, el Parlamento, que siempre ha tenido
pero la base está posiblemente en esta legislatura más importancia de generar los consensos de los españoles, y creo que se ha elegido a la candidata del Partido Popular, Ana Pastor, para presidir el Congreso de los Diputados. Ha sido un gran acierto, va a ser una magnífica presidenta que va a garantizar los derechos de los diputados. Es una persona dialogante, una persona seria que creemos y entendemos desde el partido que va a estar a la altura de las circunstancias. Ahora viene la segunda parte, la formación de gobierno. Desde luego que este país, después de llevar 8 meses con un gobierno en funciones, después de llevar casi un año en el que no se ha presentado ni un solo proyecto de ley en las Cortes Generales, necesita rápidamente la formación de un gobierno, y esperamos que los diputados que hoy han tomado posesión como representantes del pueblo español pues estén a la altura y tengan esa responsabilidad de formar rápidamente un gobierno, y que algunos partidos o algunos no caigan de nuevo en esa irresponsabilidad de bloquear un futuro gobierno necesario para nuestro país, y que no caigamos en el error volver a unas terceras elecciones, que eso sería una malísima noticia para nuestro país. Partido Socialista. Sí, por nuestra parte creemos que hay que hablar claro a los ciudadanos, hay que hablar claro en este caso a todos los españoles. Ha habido un resultado electoral, en este caso con un partido que ha sido votado en una mayoría, que no una mayoría absoluta, y parece ser que lo normal es que se llegue a un acuerdo para gobernar con otros partidos que de hecho hoy incluso han apoyado para la presidencia del Congreso de los Diputados, en este caso al Partido Popular. Y hay una cosa muy clara, es decir, el inmovilismo que hemos vivido estos meses anteriores de no hacer nada, incluso del propio Rajoy, ya no vale, eso está claro. Tiene que dar un paso al frente con toda la fe, tanto religiosa como laica, que uno le quiera dar a Rajoy, porque hay que tener mucha fe para pensar que Rajoy vaya a dar un paso adelante, cuando lo que mejor se le da, sin duda, es no dar ningún paso, y esa es su estrategia. Pero está claro que lo normal y lo no forzado parece ser que el Partido Popular se lance a formar gobierno, que en este caso que nos expliquen, en este caso la representante del Partido Popular, cuál es su idea, de con quién tienen la idea de pactar, quién puede ver en este caso el apoyo al señor Rajoy para ser presidente. Y respecto al Partido Socialista hay una cosa muy clara, y es que en estas elecciones generales del pasado 26 de junio los ciudadanos dieron un mandato claro, que es un voto en este caso al Partido Popular, parece ser para la confianza de formar gobierno, y está claro que propusieron y dijeron que en el caso de cuando el Partido Popular históricamente ha fallado, históricamente se le ha mandado a la oposición, lo que está claro que el recambio natural en España es el Partido Socialista. Con toda la seriedad que ha tenido en este caso el Partido Socialista, un partido de gobierno, y que se aventura en este caso una legislatura donde el Partido Popular va a tener que cambiar totalmente de estrategia, que va a tener que dialogar, va a tener que pactar, y que puede ser incluso una legislatura corta, pero lo que estamos de acuerdo, yo por lo menos personalmente estoy de acuerdo, que no podemos abocar al país a unas terceras elecciones en las que yo creo que ya más de estos gurús de las demoscopias y de las encuestas no acertarían, y nadie pide disculpas por todas las encuestas falsas que se publican, pero aquí una cosa es cierta y verdad, es que unas terceras elecciones abocarían en este caso, yo creo, una mayoría total, quizá incluso más absoluta, al Partido Popular, y sinceramente creo que no conviene, no al Partido Popular, pero no le conviene a España, y ahora es momento también de mirar por España. Desde Unidos Ganemos, o Unidos Podemos. Bueno, pues nosotros tampoco queremos que se tengan que producir unas terceras elecciones, pero bueno, sí que estamos de acuerdo en que el Partido Popular es la fuerza más votada, tiene que tomar la iniciativa, tiene la responsabilidad, y bueno, pues se están despejando dudas, ¿no? Ciudadanos, cuando ha estado diciendo hasta hace 2 días que no, que lo ideal y lo más sano para la democracia sería que la Cámara fuese gobernada por otro partido distinto al que estuviese en el gobierno, ha dado un paso atrás. Yo creo que ha apostado por un gobierno continuista, que desde luego no es nada novedoso ni es nada innovador, y no hay casi nada de cambio, porque entre otras cosas Ana Pastor es la mano derecha de Mariano Rajoy, y bueno, todos sabemos las políticas que han demostrado y han ejecutado hasta el día de hoy. Entonces, pues ese es el panorama, ¿no? Ciudadanos, yo creo que al final es una copia del original,
Y bueno, pues si el PP consigue la mayoría o consigue gobernar en minoría, pues se iniciará la legislatura. Si no lo consigue, pues esperemos que el Partido Socialista mire hacia la gente que lo está pasando mal, que está sufriendo y seamos capaces de plantear una alternativa, ¿no? Bien, ¿algo que añadir o plantear otra pregunta sobre el mismo tema? Según hemos podido ver y según se ha podido comentar a lo largo de toda esta mañana y así lo han comentado todos los medios de comunicación, al final cuando se ha constituido la mesa del Congreso, el Partido Popular ha recibido más votos de los previstos, creo que 10, y nadie sabe de dónde han salido esos 10 votos. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? Los 10 votos misteriosos que se ha llevado el Partido Popular. Si hubiera sido en la pasada, habríamos pensado que algunos han pagado la novatada de no saber qué botón han apretado. Posiblemente en el pacto que hay es que 20, 30 diputados del Partido Popular han tenido que votar al candidato de Ciudadanos y en ese 10 de los nuestros votan aquí, 15 votan acá para que les hagan las cuentas, pues algunos se han equivocado y han votado de más. Han hecho malos cálculos. O sea, que han votado de más. Claro, quiero decir que han votado, que ha habido más votos de los previstos para el partido porque las cuentas no les harían. ¿Creéis que va a ser posible que realmente Rajoy intente la investidura en la primera semana de agosto? Pues yo creo que sí, que lo debe intentar y que tiene que hacerlo porque ya más tiempo no queda porque hay que empezar a elaborar los presupuestos nacionales del año que viene, menos mal que estaban aprobados los de este, aunque hubo muchas críticas, pero menos mal, porque si no el país estaría totalmente paralizado. Entonces no le va a quedar más remedio que llegar a acuerdos, porque todos sabemos que septiembre es un mes muy importante para empezar a elaborar los presupuestos, que parecen ser que esta vez van a ser de más consenso, que va a haber partidas que se van a destinar a otros fines que no se han... En fin, una serie de cosas que parece que ya han llegado a acuerdos puntuales, tanto Ciudadanos como el PP, por lo que yo he oído y entendido en la televisión y en los periódicos. Entonces, pues debe intentarlo como sea. Y sería una irresponsabilidad meternos en septiembre, meternos y seguir con las mismas historias, porque al final todos sabemos, los españoles sabemos, que el PSOE al final no va a llegar nunca a un entendimiento, por suerte o por desgracia, con Podemos, Izquierda Unida y Podemos. Carolina, se habla de que puede incluso retrasarse si a Mariano Rajoy no le salen las cuentas, no tiene el apoyo suficiente que podían atrasarlo hasta conseguir ese apoyo. ¿Tú qué piensas? Bueno, lo que está claro es que el presidente Mariano Rajoy quiere cuanto antes formar gobierno, con lo cual, en cuanto pueda o en cuanto tenga esos apoyos que necesita, pues irá a la investidura para ser presidente del gobierno nuevamente. Y ese pacto o ese acuerdo o esos consensos que habrá que llegar con los distintos partidos políticos que quieran apoyar dando el sí a Mariano Rajoy o con su abstención, para que Mariano Rajoy sea el presidente, no sea solamente para la investidura, sino para un gobierno, porque necesitamos un gobierno mínimamente estable. No podemos investir a un presidente del gobierno y dentro de dos meses no aprobarle unos presupuestos. Y es verdad que la formación de gobierno pues urge, porque ahora en el mes de agosto se tiene que aprobar el techo de gasto para poder presentar los presupuestos generales del Estado que contempla la Constitución, que tienen que estar en las Cortes Generales antes del 1 de octubre. Con lo cual, yo creo que urge, desde el Partido Popular se está conversando con distintas fuerzas políticas, se hizo a partir del día 27 de junio y se va a seguir haciendo porque cuanto antes podamos llegar a acuerdos y a pactos, antes podrá ser investido y, por supuesto, para llegar a esos acuerdos y pactos posiblemente puntuales y serán de máxima importancia para nuestro país y en cuanto tengamos ese programa ideado con el resto de fuerzas políticas, se pueda formar un gobierno. Yo creo que está obligado. Si los que escuchamos ayer la intervención de Mariano Rajoy ante su partido, él dijo que estaba incluso dispuesto a afrontar el gobierno con sus 136 diputados, pidiendo unas condiciones mínimas de gobernabilidad, etc.
tiene que pasar el trago amargo de la primera votación, donde le tienen que decir de todo menos guapo los demás partidos de la oposición. La están esperando después de una legislatura muy dura en ese aspecto, de plasma, de poca presencia y de poco diálogo. Y en la segunda es donde se tendrá que ver si realmente ha ejercido esa capacidad de negociación que se le supone a él y a su equipo, sobre todo con lo urgente que es para España. Porque a mí lo que me preocupa es que cuando oigo hablar a los líderes de lo importante que es que haya un gobierno, me extraña la rigidez que tengan para dar ciertos pasos. Por ejemplo, yo sé que los del Partido Popular van a decir qué burrada, ¿no? Pero, oiga, si el apoyo de Ciudadanos se basa en que Rajoy no es digno de ser presidente, pues si ponemos a otra persona igualmente capaz del Partido Popular, tenemos el acuerdo en horas 24. ¿Por qué esa posibilidad no se contempla? Si tan importante es España, ¿es más importante la persona de Mariano Rajoy que España? No lo sé. Muchas veces pienso que el panorama de acuerdos, de posibles acuerdos que ayer describió Mariano Rajoy ante su partido, deja fuera muchas otras opciones, todas beneficiosas para España, partiendo de la base de que tiene que haber un gobierno y que tiene que haber un gobierno de regeneración, y no lo sé. Esperemos, yo creo que lo previsible es que Ciudadanos dé un paso hacia la derecha y que los demás partidos que hoy se han abstenido, sobre todo los nacionalistas, sorpresivamente, permitan ese gobierno. Y luego, a partir de ahí, los presupuestos tendrá que negociarlos a brazo. Santiago. Pues la verdad, Javier, yo vuelvo a hacer un ejercicio de fe y no tengo absolutamente ninguna en la regeneración que se vaya a hacer de la mano de Mariano Rajoy. Que tiene que formar gobierno, eso parece algo natural, claro, y que creo que lo entiende todo el mundo por haber sacado más votos que el segundo partido, en este caso que el Partido Socialista. Pero teniendo en cuenta que de esta nueva política, que José Luis también decía, ya se ha roto el bipartidismo, se rompe el bipartidismo, todo el mundo dice que muy bien, pero luego no queremos ir a unas elecciones porque estamos más fragmentados. Creo que tenemos que hacer un análisis un poquito más reposado. Pero sinceramente, en esta nueva política que se predica, en la que el señor Rivera era nuevo político, el señor Pablo Iglesias era nuevo político, Pedro Sánchez apenas lleva año y medio en la Secretaría General, que al final quien gane las elecciones es el viejo político, pues la verdad es que, Javier, lo siento yo, regeneración, creo que va a ser bastante complicado. Me llama poderosamente la atención cuando la representante del Partido Popular habla de gobierno estable. Gobierno estable no es que te den una carta blanca o que el Congreso de los Diputados te apoye sí o sí. Un gobierno estable también es un gobierno dialogante, y creo que ahí el señor Mariano Rajoy tiene una asignatura pendiente, y en este caso el resto de grupos políticos de la Cámara, pues le están esperando un poquito para rebajarle esa soberbia que se ha vivido durante estos años, que en una mayoría absoluta, absolutísima, yo creo que desde luego no buena para la democracia. Y respecto al Partido Socialista, tenemos una cosa muy clara. El Partido Socialista va a tener un papel fundamental, tanto en el presente como en el futuro de España. Con ese ejercicio de responsabilidad vamos a, en este caso, a encarar esta nueva legislatura. Ahora bien, lo que no se nos puede decir es que apoyemos sí o sí al Partido Popular. Eso es disparatado. Nosotros tenemos en este caso un programa político que de sobra conocen los ciudadanos en cuanto a bienestar social, educación, que para nada coincide con lo que ha hecho el Partido Popular respecto a la reforma laboral. Entonces, lo que no se puede pedir es que por responsabilidad el Partido Socialista apoye al Partido Popular. Por lo cual, yo creo que tiene que ser el Partido Popular, y voy terminando, el que diga claramente sus propuestas. Una última idea, no he escuchado ni en campaña, ni anteriormente, ni ahora, ninguna propuesta del que se supone que va a ser presidente del gobierno. Eso a mí me preocupa y bastante. Antes de ir a publicidad, escuchamos a Diego. Bueno, yo creo que lo que está claro es que si gobierna el PP no va a haber regeneración, no va a haber cambio, y lo que va a haber es un gobierno que es líder en corrupción, líder en imputados y líder en recortes, y eso es lo que tenemos, lo que ha decidido la gente, y el apoyo mayoritario de la gente ha sido a eso. Y creo que sinceramente, el partido que sí que representa un cambio, que podría haber representado un cambio, y que representaba otra cosa, y que representaba y era la imagen de la gente que está sufriendo en este país, era Unidos Podemos. Y la verdad que yo creo que con 5 millones de votos, creo que en España hay mucha gente que de verdad ha creído que esto era posible, ¿no?
pero todo lo demás que existe creo que no representa ningún cambio y que al final tiene que ver con la continuidad, ¿no? Pero hablamos la semana pasada, pero es que Podemos tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad, no tiene sentido. Bueno, que tuvo la oportunidad, tres meses después, pero el PSOE, digan que, el PSOE que se ha perdido esa oportunidad. Yo creo que no fue así. Yo no digo que no se cometiesen fallos por parte de Podemos, porque yo no digo que no se cometiesen fallos, pero también es verdad que Pedro Sánchez se abrazó a Rivera y no le soltaba ni. Entonces, lo que no podemos tampoco es querer engañar a la gente diciendo que viene el gobierno del cambio, que somos el cambio, la regeneración, la nueva política, y gobernar con gente que no se lo cree. O sea, que al final es una copia del PP y lo está demostrando. Tenemos que ir a publicidad. Seguimos hablando de esto después de un pequeño paréntesis. Antes de entrar con otros temas, vamos a rematar este tema. Yo todavía quiero conocer la opinión sobre algunos aspectos de lo que puede pasar al futuro de nuestros contertulios. Será después de la publicidad. Enseguida volvemos. Hasta ahora.